falleció un joven integrante del equipo rimense del Sporting Cristal en la cancha de Urcos en el Cusco. Una tragedia que ha dado la vuelta al mundo. Esta es la información de nuestro corresponsal Aldo Rodrigo desde el lugar de los hechos. Imágenes exclusivas desde el estadio de Urcos cuando se desploma el lateral derecho del equipo rimense del Sporting Cristal, Yair Clavijo, de 18 años. Y así comienza esta tragedia en este enfrentamiento del Real Garcilaso ante el Sporting Cristal. Alexander Araujo quiere auxiliarlo. Intenta el arquero de la reserva rimense de darle una mano. Pero, como vemos, le fue imposible. Observen imágenes, automáticamente están los camilleros. Obviamente, nadie pensaba que era algo de esta magnitud. Araujo, que lo asiste, que es el arquero titular del equipo reservista de Sporting Cristal. Se ve una reacción, se inicia un masaje cardíaco. Y a los pocos minutos ingresan tres ambulancias, una de los bomberos a la cancha de Urcos. La primera ambulancia que ingresa hasta la cancha, a pocos metros del jugador del Sporting Cristal. La gran pregunta es, ¿tenía o no tenía el desfibrilador? Y si lo tenía, ¿por qué no se utilizó? Si era pertinente utilizarlos o no. Imagino que sí. El resucitador en una circunstancia de esta característica es imperativo. Se ve una doctora que pide algo, que traigan algo. Se ve al doctor del equipo rimense intentando, haciendo un masaje cardíaco. Se ve a los compañeros del equipo del Sporting Cristal. Desesperados, tendidos en el gramado del estadio de Urcos. Algunos se acercan. El técnico José Melgar pasa por un costado, comienza a llorar. Pasan los segundos, pasan los minutos. Desesperación. Un hombre está orando detrás del cuerpo de Clavijo. Rezando, implorando a Dios porque les devuelva a su compañero. Se acercan también integrantes del equipo rival del Real Garcilaso, del Cusco. Minuto 88, iba a acabar el enfrentamiento. Aparece un paramédico con una caja donde yo me imagino que estaban portando el desfibrilador, supongo. Sin embargo, según la información que tenemos del médico del plantel del Garcilaso, del equipo local, nunca se utilizó. Si había, ¿por qué no se utilizó? Es una de las respuestas que estamos esperando conocer en las próximas horas. Ahí estaba también el fiscal de turno en la mesa de trabajo del comisario. También nos informan que el comisario debe de revisar que el cuerpo médico que esté en el lugar tenga los equipos que exige la FIFA. Y la FIFA exige, no solamente en partidos de altura, en todos los partidos exige que los entrenadores y los cuerpos médicos tengan un desfibrilador, un resucitador, que hasta ahora no se ve ni más. Omar, este es un jugador de selección. Entonces yo no entiendo, la federación tampoco les tiene que hacer exámenes médicos rigurosos a sus futbolistas. Pregunto. Hoy me comuniqué con un integrante de la Federación Peruana que me iba a mandar un comunicado que lamentablemente no lo recibí, pero que da cuenta que cada jugador convocado de un equipo profesional llega con un informe médico del club. Si se realiza o no después, un informe exhaustivo ya en la Vía Deportiva Nacional, que cuenta con 4 desfibriladores, me lo dijeron hoy día también. Eso imagino que también será materia de información cuando tengamos el comunicado oficial. Lo que es cierto es que hace 4 años, me lo dijo este integrante de la Federación Peruana, el doctor Manuel Burga le envió una comunicación a todos los equipos de la primera división exigiéndoles a los cuerpos médicos, lo dice Manuel Burga, que todos tengan en su poder un desfibrilador que vale 2.000 euros. Si lo tenía la gente del equipo rimense o no lo tenía, se sabrá en las próximas horas. Si tenía que contar con el equipo, la gente del equipo local, también tendremos que saberlo. Y si había en la ambulancia, o si no había, y si había y no se usó, será materia de investigación. El padre de Clavijo habló en exclusiva para Teledeportes. Escúchame, viejo, estoy yéndome para el Cusco. Ya no puedo ir a la casa todavía, pero por favor, dale a mis muchachos ahí un poco de fuerza, pues. Me han comentado que no puede venir mi muchacho hasta mañana, eso es lo que me han dicho. Yo quiero traerlo ya porque quieren hacerle unos exámenes, unas cosas así.
y quiero estar allá con él para ver qué cosa es lo que ha pasado. Estoy yendo al Cusco a las 5 de la tarde. Rocha, escúchame, a mi mujer, a Roti, por favor. Ya, ahí vela, que debe estar nerviosísima. Ya, he estado tratando de llamarla, Sí, Robertito, Aspe, no hay ningún problema, mi hermano. Un abrazo, ya, no, yo estoy tranquilo. Ya, voy a ver a mi muchacho, voy a traerlo. Ya voy a defenderlo, lo voy a seguir defendiendo como siempre. Ya, Roberto, un abrazo, Roberto, gracias. Ahí sé que el Sambo era parte de mi alegría porque se estaba logrando. Y quería que uno de mis hijos se logre de esa forma porque en algún momento yo, lo que yo no pude tenerlo, lo que quería que lo tenga él. El fútbol es tan ilógico a veces que uno tiene que soportar tantas cosas y sigo soportando. Si el chico no se siente bien, ya, para eso están para eso hay un comando, un grupo de médicos. Y el médico tiene que analizar todo eso. Porque justo mi hijo me decía, papá, me está doliendo la cadera. Papá, me está doliendo la cadera. Pero antes están los médicos, hijo. Mire, yo creo que los médicos tienen que preocuparse un poco más. No le echo la culpa a los médicos. Porque tenía todo, estaba inclusive en selección, estaba en una 18. Ya estaba cerca a lograrse más de lo que yo que pensé. Y estaba contentísimo, pero ahorita no sé qué va a ser el mal. Gracias, amigo. Sí, ese estaba siendo feliz con él. Gracias. Porque mis cinco hijos es el único que jugaba. No, José, y él le hablaba algo. Sí. ¿Qué le quería decía? Muchas cosas. Quería muchas cosas. Quería ser el mejor, mejor que yo. Quería demostrar que sí podía y él solo se hizo. No soy un buen padre de repente, pero sí soy un amigo de él. Que lo que quería era que se demostrara. Y no me lo ranchó mal. ¿Cómo le dice usted? Me decía, pues me pidió clavijo. ¿De frente? ¿A seca? ¿Usted cómo le decía? Jair. No quería que se haga por mi apellido, sino que por su nombre. Yo he tenido la mala suerte de no llegar a una idea, ni tampoco a selección. Y estaba contentísimo, amigo, de verdad. Estaba contentísimo porque se estaba logrando. Y por el esfuerzo de él mismo. ¿Se acuerda usted, don José, qué ha sido lo último que ha hablado con él? Que simplemente no pierdas allá. ¿Qué le dijo? Ya, papá, mijo. Y estaba contento porque él quería más, quería seguir más y quería seguir más. Hicimos un contrato con el club. Habían puesto una como un examen de hacer 6-7 goles, creo. Y se estaba logrando, papá, ya me faltan dos. Tranquilo. Tranquilo que por el propio esfuerzo van a llegar. Que ha sido muy muchacho, no ha sido cochinchero, no ha sido malcriado. Tranquilo, ayudar a los hermanos de lo poco que puede haber ganado en el club, pero a veces uno no sabe lo que le puede deparar la vida. Te lo juro, mi madre prende el televisor, le digo a la señora, me meto al restaurante y ya sale la imagen, digo a dos ambulancias, uy, ¿qué pasó? Digo, algún lesionado. Y no escuchaba y le dije a la señora, levante un poquito más el volumen, por favor, que no escucho. Y en el tema de la conversación, y ahí no puede respirar. Me paré y arranqué. Como no sabía para dónde irme, si me iba para Alianza, o irme a mi casa, o perderme en el momento. Perderme en el aspecto de desaparecer. Lo quise dirigir a mi hijo en algún momento. Y mira lo que pasó. Tengo amigos en el fútbol que a mí me sorprende, de verdad. A mí me sorprende que hay gente que realmente no debe estar en el fútbol. Gente que sí debería estar en el fútbol, ¿no lo está? Ayer es uno, don José, pero usted. Yo creo que él tenía todas las condiciones, no porque sea su padre. Yo creo que me lo decía. Y él se sentía seguro de sí mismo, porque él creía que quería y creía en sí mismo. Siempre he querido ayudar a todos y voy a seguir ayudando a todos. Pero que quería ayudar más era él, que ya no está mal. Y esto también es sincero. No tenía para dar. Porque de repente no tenía una labor como para darle. Porque yo tengo cinco hijos. Tenía que darle a todos por igual. Pero ya se me fue este chico que ya me estaba ayudando. Y me sentía bien, ¿eh? Y ahorita estoy mal, mano. Discúlpame, de verdad. Y tengo que decir esto porque no lo quiero esconder. De verdad. No lo quiero esconder. De verdad quiero que este muchacho de repente ahí en el club. Sí, respetado. Porque estuvo 8 años, casi 9 años, ¿tú? De los 8 lo llevé. Y lamentablemente se me fue el chico.
como que me ha quitado me ha quitado la pelota, ¿sabes? Él era tu esperanza, ¿no? O sea, no, mi esperanza, no mi esperanza, sino que me iba a sentir contento, mano, porque sabes que en algún momento pensé sentarme en un estadio de fútbol y verlo desempeñarse. ¿Por qué? Porque tenía todas las cualidades como para ser un buen defensor. Todo. ¿Tenía cosas tuyas? Algo tenía, algo, pero me dicen que era más técnico. De frente, sí, no, sí, se dice que era más técnico. Lo único que nos queda en esta pérdida irreparable es que si existió una negligencia por alguna de las partes, por lo menos quede una enseñanza para que esto no se vuelva a repetir, ¿eh? Realmente una noticia terrible que ya dio la vuelta al mundo. El dolor del padre. Descanse en paz, José Yair Clavijo. Quédense, como siempre, con Panorama. Buenas noches. We'll be right back.